Si comes pistachos todos los días, le pasa esto a tu cuerpo. Y riesgos. Los pistachos son un tipo de semilla comestible que comúnmente conocemos como nuez. Provienen del árbol Pistacia vera y contienen varios nutrientes que ayudan a optimizar la salud corporal. Además, su sabor diferente, a veces dulce, otras salado, y el gusto resaltante que aportan a las comidas, ha permitido que podamos consumirlos tanto al natural como en diferentes platos, desde ensaladas hasta helados. Si aún no conoces los poderosos beneficios de comer pistacho, quédate con nosotros y descubre por qué si comes pistachos todos los días le pasa esto a tu cuerpo. Y riesgos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nutre tu cuerpo. Estas pequeñas semillas son una fuente natural de nutrientes. Una ración de pistachos de una onza, o sea, unos 28 gramos, te aporta 6% de ingesta diaria necesaria de potasio, 11% de fósforo, 28% de vitamina B6, 21% de tiamina y 41% de cobre. Además, tiene un aporte bajo de carbohidratos, con apenas 8 gramos, de los cuales 3 gramos corresponden a la fibra dietética. También aportan 13 gramos de grasas saludables y 6 gramos de proteínas. Se considera que esta semilla es una de las fuentes más altas de vitamina B6, la cual es esencial para el desarrollo cognitivo y el metabolismo de las proteínas. El hierro, magnesio y calcio, así como las vitaminas A y B3, también forman parte de los compuestos nutricionales de estas semillas. Número 2. Tienen bajo aporte calórico. Aún cuando son unas semillas o frutos secos bastante ricos en nutrientes, también tienen la ventaja de ser bajas en calorías. Apenas 159 por onza, lo que resulta muy positivo para quienes buscan mantener una dieta saludable, que a su vez tenga un conteo bajo de calorías. Agregar pistachos a tus comidas o comerlos con una merienda de media tarde te puede ayudar a tu meta de reducir el peso y mantener una dieta saludable e hipocalórica. Número 3. Mejoran tus tejidos orgánicos. Los pistachos son ricos en compuestos antioxidantes como luteína, tocoferol, fitoesteroles, zeaxantina y carotenoides de xantofila, los cuales son esenciales para reducir la acción de los radicales libres, evitando así la oxidación celular y permitiendo que las células puedan realizar su trabajo de manejo de la energía, así como la reconstrucción de los tejidos, además de contener selenio, flavonoides y proantocianidinas, que potencia su capacidad antioxidante. Una ingesta de alimentos ricos en antioxidantes ayuda a reducir el riesgo de cientos de algunas enfermedades crónicas, especialmente las cancerígenas, que permiten que las células puedan regenerarse y mantener los tejidos sanos. Número 4. Promueven la pérdida de peso. Como ya vimos, los pistachos son muy bajos en calorías, lo que presenta una ventaja significativa cuando buscamos perder peso. Pero además, también su contenido de fibra y proteínas ayudan a mantener la saciedad por más tiempo, lo que evita que puedas comer una cantidad mayor de alimentos. En un estudio realizado por el Centro de Nutrición Humana de Los Ángeles en Estados Unidos, se pudo observar que los participantes que consumieron 1.9 onzas diarias de pistachos durante 12 semanas
obtuvieron mejores resultados en la pérdida de peso y circunferencia abdominal que aquellos que comieron la misma cantidad de carbohidratos refinados, lo que permite ver cómo la ingesta moderada de pistachos, en sustitución de otros alimentos más ricos en calorías pero vacíos de nutrientes, puede contribuir a la pérdida de peso. Además, un factor fundamental que muchos investigadores señalan se centra en que los pistachos generalmente se venden con la cáscara, lo que implica que las personas tengan que abrirlos para poderlos comer. Esto hace que se pueda tener una referencia visual de cuánto se ha comido de la nuez y detener voluntariamente la ingesta. Número 5. Mejora la salud intestinal. Los pistachos son un tipo de alimento prebiótico, es decir, que sirven como alimento a las bacterias que conforman el microbioma intestinal, promoviendo así su crecimiento. Contar con un microbioma intestinal rico en bacterias benéficas permite una mejor absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos. Además, facilita la motilidad intestinal y promueve un tránsito más suave de los excrementos hasta su expulsión. Otra ventaja de los pistachos es que su fibra se transforma en ácidos grasos de cadena corta dentro del intestino. Uno de ellos, el butirato, ayuda a reducir los trastornos de la digestión, así como el riesgo de cáncer. Número 6. Reduce el colesterol. Los pistachos han demostrado ser muy efectivos en la reducción del colesterol en sangre, especialmente de los niveles de colesterol malo y triglicéridos. Diversos estudios han comprobado que la ingesta de pistachos en sustitución de otras grasas monoinsaturadas acelera la reducción de las moléculas de colesterol malo, LDL, y el incremento del colesterol bueno, HDL, lo que repercute en la reducción de los problemas causados por el colesterol, como las afecciones cardiovasculares. Esta reducción se debe principalmente a la capacidad que tienen los ácidos grasos oleico y linoleico, presentes en estas pequeñas semillas, de arrastrar las moléculas de LDL por el torrente sanguíneo hasta el hígado, para que puedan ser metabolizadas. Otro punto importante es que por ser rico en fitoesteroles, los cuales tienen la capacidad de interferir en la absorción del colesterol en el organismo, los pistachos ayudan a reducir el nivel de colesterol malo o LDL en sangre. Número 7. Mejoran la salud cardiovascular. Gracias a su capacidad para reducir el nivel del colesterol malo en la sangre, los pistachos benefician notoriamente la salud cardíaca. Esto es así, porque las moléculas de colesterol malo son las principales causantes de las placas de grasa que se depositan en las arterias, lo que hace incrementar la presión sanguínea y conduce a la hipertensión. Por esto, la ingesta diaria de pistachos puede favorecer la salud cardíaca, evitando que las placas de grasa se formen y, en consecuencia, reducen la presión sanguínea, lo que a su vez reduce el esfuerzo del músculo cardíaco, reduciendo el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Igualmente, los pistachos mejoran la capacidad de recuperación y elasticidad de las paredes endoteliales. Esto se debe principalmente a su capacidad antiinflamatoria y a su poder antioxidante. Los pistachos también son ricos en potasio, un mineral que resulta esencial para el trabajo del músculo cardíaco, pues mejora su contractibilidad, a la vez que le permite mantener una correcta actividad eléctrica. Otros micronutrientes presentes en los pistachos, como el hierro y el cobre, también son esenciales para la salud cardíaca, puesto que no solo contribuyen a la producción de glóbulos rojos, sino que también mejoran la distribución de oxígeno a todo el organismo, reduciendo así el esfuerzo del corazón y manteniendo una frecuencia cardíaca normal. La vitamina K, que también se encuentra en estas semillas,
es otra aliada de la salud cardíaca, ya que ayuda a mantener una correcta coagulación de la sangre, lo que reduce el riesgo de afecciones como la trombosis, angina de pecho, embolia pulmonar o accidentes cerebrovasculares. Sin duda, comer una porción de pistachos diaria será una forma siempre saludable de prevenir problemas cardíacos. Por otra parte, la acción antiinflamatoria de los pistachos es importante para la salud de los vasos sanguíneos, favoreciendo la vasodilatación, mejorando así el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de hipertensión y accidentes cardíacos. Esto ocurre gracias a que son ricos en L-arginina, un aminoácido que produce óxido nítrico en el cuerpo, mejorando la vasodilatación, porque estimula la relajación de las paredes endoteliales. Número 8. Reduce la glucosa en sangre. Los pistachos tienen un índice glucémico de 15, considerado muy bajo, lo que lo convierte en un alimento muy valioso para las personas que tienen diabetes, ya que no incrementa el nivel de glucosa en sangre. Además, aunque el pistacho es rico en carbohidratos, son un tipo de carbohidratos de digestión y absorción lenta, proporcionando equilibrio en el azúcar y a su vez una liberación constante de energía. Igualmente, los pistachos son ricos en compuestos fenólicos y carotenoides, los cuales ayudan a mantener también un nivel equilibrado de glucosa en la sangre. Diversos estudios han comprobado que la ingesta de pistachos de forma diaria promueve niveles saludables de glucosa en sangre, especialmente reduciendo los picos de insulina. Aunque la mayoría de los frutos secos son muy recomendados para la dieta de las personas con diabetes, los pistachos encabezan la lista. Comer una onza diaria de pistachos como merienda o distribuida a lo largo del día, o incluso tomar pequeñas porciones ante las comidas principales, te ayudará a controlar el azúcar en la sangre. Número 9. Mejora la salud visual. Los pistachos son ricos en antioxidantes, especialmente en luteína y zeaxantina, dos compuestos necesarios para la salud visual. Como ya sabemos, los antioxidantes ayudan a prevenir el daño celular, lo que es realmente bueno cuando se trata de la vista, ya que reduce el riesgo de degeneración macular asociada a la edad, que es una condición en la cual los tejidos que conforman los vasos sanguíneos que irrigan la mácula se van dañando, causando así una degeneración del órgano óptico y reduciendo el campo visual. Igualmente, los pistachos aportan vitamina A y carotenoides, los cuales son esenciales para la formación de la rodopsina, un pigmento visual que se forma en la retina y que es el responsable directo de permitir la captación de señales de luz en la oscuridad, es decir, que nos permite ver de noche. Consumir una porción diaria de pistachos te ayudará a mantener la salud visual y prevenir la degeneración macular, las cataratas y otras afecciones visuales. Número 10. Fuente de proteínas para los veganos. Las personas que siguen una dieta vegana o vegetariana encuentran en los pistachos una fuente natural y confiable de proteínas de alta calidad, incluso mejor que la ofrecida por otros frutos secos, como las almendras, nueces y avellanas. Una onza de nuez aporta un total de 6 gramos de proteínas, por lo que son una forma muy práctica y saludable de consumir este macronutriente, en particular para los veganos. Además, gracias a su aporte elevado de vitaminas y micronutrientes, los pistachos son una opción alimenticia muy completa, que ayuda a quienes no consumen carnes a mantenerse saludables. Número 11. Reduce el riesgo de cáncer de colon.
gracias a su alto aporte de fibras, que mejoran la motilidad intestinal y que favorecen el tránsito suave de las heces a través del intestino grueso. Los pistachos son un buen aliado en la prevención de la formación de pólipos y del cáncer de colon. Una publicación realizada en la revista Molecular Carcinogénesis ha sugerido que un componente de varias semillas, entre ellos los pistachos, llamado LT97, tiene un alto potencial quimioprotector que previene los adenomas del colon y, por tanto, algunas líneas celulares de cáncer de colon. Igualmente, gracias a que los pistachos actúan como un alimento prebiótico, ayudan a mejorar la función digestiva, facilitando el trabajo de los intestinos, reduciendo el riesgo de padecer diferentes enfermedades gastrointestinales. Número 12. Son versátiles y divertidos. Si comer saludable se te hace difícil, con los pistachos podrás tener un poco de aventura, especialmente porque tienen un sabor diferente a todos los frutos secos. Una mezcla agridulce que seguramente te encantará. Además, la mayoría de los pistachos que se encuentran en el mercado tienen una cáscara a medio abrir, de la cual debes extraer para comerlos, lo que le añade un poco de diversión al proceso. Igualmente, como todos los frutos secos, los puedes añadir a tus comidas, hacer postres e incluso helados. Así que no hay manera de negarse a introducirlos en la dieta, si no por sus bondades, al menos por su sorprendente sabor. Riesgos de consumir pistachos. Todo lo bueno también debe consumirse de forma moderada, especialmente cuando se trata de frutos secos. Aunque los pistachos son los reyes de los frutos secos, también pueden causar algunos males en la salud, especialmente si se comen en exceso. Veamos. Pueden ser tóxicos. Los pistachos absorben mucha humedad del ambiente. Esto puede alterar sus características y permitir el crecimiento de bacterias que podrían afectar la salud. Por ello, siempre es recomendable guardarlos de forma hermética, para que la humedad no les afecte. Si ves que tus pistachos tienen un aspecto extraño, están mohosos y huelen mal, no los consumas. Alergias. Algunas personas son alérgicas a los frutos secos, como el maní. Esto también puede hacerlos sensibles a la ingesta de pistachos, desatando complicaciones alérgicas, por lo que deben evitarlos. Si tienes niños menores de 3 años, no les suministres pistachos, ya que podrían tener una reacción alérgica fuerte. Riesgo de botulismo. Igualmente, los niños son más propensos a contraer botulismo, que se presenta gracias a un tipo de bacteria que afecta a los alimentos, liberando toxina botulínica, una neurotoxina que puede causar graves daños a la salud y ante la cual el sistema inmune de los niños pequeños es muy débil. Problemas gástricos. Algunas personas son intolerantes a los frutos secos, lo que las puede llevar a sufrir problemas digestivos diversos como hinchazón, náuseas, vómitos, diarrea o fuertes dolores abdominales. Si ya has experimentado antes intolerancia a los frutos secos, abstente de comer pistachos. Incremento del sodio. Los pistachos suelen ser ricos en sodio, especialmente los que han sido tostados. Una taza de pistachos tostados te puede aportar 526 miligramos de sodio, por lo que puede afectar la salud cardíaca, especialmente en las personas que sufren de hipertensión arterial. Si debes tener un control estricto sobre las cantidades de sodio que ingieres, no necesariamente tienes que suprimir los pistachos, pero puedes reducir su ingesta diaria o consumirlos sin tostar, ya que una taza de pistachos sin tostar te aporta 1 miligramo de sodio. Igualmente, recuerda controlar la sal en el resto de tus comidas. En resumen, los pistachos son uno de los frutos secos más populares por sus increíbles beneficios y su impactante sabor.
Si no tienes problemas de alergias, intolerancias o dificultades con el sodio, puedes consumir diariamente una onza de pistachos y disfrutar de todas las bondades que genera para tu salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. ¿Por qué si comes pistachos todos los días le pasa esto a tu cuerpo? Y riesgos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.